Bueno, la radio empezó su emisión el 3 de enero con las primeras pruebas. Trabajamos muchísimo todo el verano para que esto suceda y bueno, la idea, como le decía Andrés, un poco era que cada espacio cultural de la ciudad tenga un programa o un espacio, valga la redundancia, para contar sus actividades. Así que estamos muy contentos con eso porque es una forma también de mostrar todo lo que se hace acá y un poco la cultura general de la ciudad. Muchos de los profes que estamos acá también trabajamos en escuelas, entonces también va a estar la participación de cada espacio, de cada escuela. Un poco esa es la idea general de la radio. Y nada, súper contento por este inicio de años como todos los demás. Invitar, como dijo Andrés, a todos los chicos a que vengan nuevamente a reinscribirse y demás. La matrícula de este año, suponemos, y como viene la mano, va a superar ampliamente los años anteriores. Entonces, bueno, tenemos un montón de agrupaciones también, como la orquesta juvenil, la banda juvenil, la banda mayor, la orquesta de Vicente, la Francisquito, bueno, en este caso, la orquesta de tango, un montón de formaciones y muchas más proyectadas para este año. Así que nada, muy felices y buen año para. Bueno, la idea justamente es eso. Uno de los programas, como Andrés decía, uno de los programas va a ser la escuela en vivo. Y la idea es que cada profe tenga su espacio con sus alumnos. Y un poco es eso, a que se animen. Nosotros trabajamos todos los días para que ellos saquen un poco sus ideas y su forma de ser. Entonces, como que la radio es una herramienta fundamental para eso también. Entonces, va a haber música, va a haber programas periodísticos, programas generales, que muchos de ellos van a estar hechos también por los chicos. Un poco la participación de ellos es súper importante en este proyecto también.